Si las gemelas me hubieran permitido marcharme y no hubieran ido a por mi hijo, no habría participado en esto, pero ahora los mataré a todos. Ethan, ¿qué has hecho? Lo que tenía que hacer. Me liberé a mí y a todos de ti y de tus reglas. Ethan, no. Por fin tendré lo que me negaste. ¡Se lo diste a una forastera, pero no me lo diste a mí! ¡A mí, que soy de tu sangre! Fue la voluntad de Dios. ¡No conoces la voluntad de Dios! ¡Estaba intentando protegerte, hijo! Sabe dulce. Su alma es impura. Deténle, por favor.
Ethan. No. Padre. Padre. Lo siento. Lo sé. Tengo miedo. Lo sé, hijo. ¿Podrás perdonarme? Su único defecto fue que era hijo mío. ¿Por qué no puedo probarlo? Ya sabes por qué. Pero quiero ser fuerte, como tú, padre. Este don puede ser peligroso. Y no quiero que sufras daño, Ethan. Bueno, ¿y cuando me haga mayor? Tampoco entonces. ¿Pero por qué? Yo lo quiero. Porque no es el plan de Dios. ¿Lo entiendes, hijo? Ya eres viejo. Cuando te mueras, lo tomaré. Pensé que entendía el plan de Dios. Pensé que quería que levantara un nuevo Edén. Pero yo no soy su pastor. Tú sí. Se ha vuelto un cáncer. Soy un monstruo. Y solo extiendo sufrimiento y muerte en nombre de Dios. Mi familia es ceniza. El Edén es polvo. No puedo redimirme tras esto. No hay expiación. Solo existe la justicia de la mano de Dios. Cierra el círculo vicioso. Dame la justicia de Dios. Libérame. Vamos.
busca de problemas. Ver a tanta gente buena a salvo bajo el mismo techo. Estaría orgulloso. Mira lo que hemos hecho juntos. ¿A dónde hemos llegado? Nunca será fácil, pero nos las arreglaremos. Hubo muchas veces en que creí que fracasaríamos. Que todo sería para nada. Pero no nos rendimos. Tuvimos esperanza. Por la esperanza. We'll be right back.